In Puerto Rico, hundreds of activists marched to San Juan's financial district May Day to protest the federally appointed Fiscal Control Board and the reappointment of its members by President Trump. The board's been implementing a series of austerity measures, including pension cuts, university tuition hikes, and the closing of public schools. This is Vanessa Contreras of the group Feminist Collective Under Construction. Hay que apostar a los servicios públicos, que necesitamos darle una vida digna a todas las personas, que hay que aumentar los salarios, que hay que aumentar las pensiones, que hay que darle dinero a las escuelas públicas para que puedan salir a flote, que tenemos que apoyar a la Universidad de Puerto Rico, que exigimos los derechos laborales, la sindicalización, que hay que proteger las tierras, que queremos que todas las personas tengan un techo seguro, que en un momento